La periodista Cristiana Chamorro presentó un recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelito, en la Corte Suprema de Justicia, ya que afirma que dicha ley no afecta solo al periodista, sino a toda la población. Al que tiene un celular, al que tiene un Facebook, al que tiene una cuenta de WhatsApp, a todos nos están atentando nuestro derecho a la libertad de expresarnos, nuestro derecho también a la privacidad, nuestro derecho a la libertad que tenemos en general. Entonces, en nombre de los periodistas, en el mío propio, en el de los amigos de la Fundación Violeta Chamorro, forzada a cerrar, vamos a presentar este recurso esperando que la Corte Suprema de Justicia escuche este clamor, que creo que es de todos, es de ustedes también, ¿verdad? Porque nos sentimos verdaderamente intimidados y que con esta ley ya no somos inocentes, somos acusados permanentemente solo por decir la verdad o por tratar de informar a la población. Chamorro también se refirió a varios temas, entre ellos en que no ha tenido ningún acercamiento con alguna organización política, y dijo que si acaso tiene oportunidad de servir a la población, lo hará de manera en consenso de todas las fuerzas políticas, que no quiere generar división. Sé que tenemos que tener siempre algún acercamiento. Vamos poco a poco, ¿no? En un proceso en que cada quien lleva su propia dinámica. En este momento yo simplemente le he dicho sí a Nicaragua, que estoy dispuesta a servir en caso que necesite. Y vamos a ver, vamos a trabajar para que se una. Vamos a esperar que haya un consenso de las fuerzas políticas organizadas, que lleguen a un acuerdo entre ellas para que decidan una metodología justa y tenga la oportunidad de servir. Lo haré de manera de consenso, del consenso de todas las fuerzas políticas, porque yo no voy a dividir a Nicaragua. Mi propuesta es unir a Nicaragua. Noticias 12, Darlene Téllez.